Saludos compañeros y facultad de la Universidad Interamericana de Arecibo. En estos momentos nos encontramos con Keisha Centeno, quien hizo el papel de Aida en esta obra Príncipe de Egipto. Keisha, ¿cómo ha sido la experiencia trabajando en esta obra? Ha sido una experiencia súper emocionante, formidable. El grupo con el que he trabajado ha sido excelente. Muy cansón, porque no te puedo mentir. De verdad que hemos trabajado arduamente por esto, para esto. Bueno, Keisha, ¿cuánto tiempo llega perteneciendo al taller de teatro Ciclorama? Ya yo llevo, gracias a papito Dios, 6 años. ¿Y qué otro reto podrá tener Keisha aquí en su transcurso universitario? Bueno, hacer todo lo que venga del frente, siempre y cuando sea para el bien y progreso mío. De todas las obras que has actuado, ¿cuál ha sido la más impactante en tu vida y por qué? Pues mira, realmente es una pregunta bien, bien cuesta arriba, porque realmente de todos los personajes uno puede sacar algo importante. Si te digo que es una sola que me ha impactado, no te miento. Serían todas las que he hecho, he compuesto algo principal en mi vida y todas tienen algo que ver conmigo. Entonces, ¿cómo te ha impactado esta obra Príncipe de Egipto? Es que no importando lo que tú seas, no importando el nivel en donde tú estés, cuando tú quieres algo y tú luchas por lo que quieres, lo vas a obtener. Bueno, ciertamente el esfuerzo se ha visto en esta última función. ¿Y qué consejo le daría a los estudiantes de nuestra universidad para pertenecer a organizaciones estudiantiles como esta? Bueno, arriésguense. Simplemente arriésguense. Es un reto, pero lo pueden hacer. Bueno, a través de nuestras cámaras te felicitamos por esta obra, a usted y a sus compañeros, y muchas gracias por esta entrevista. Éxito en todo lo que emprenda. Esto es Arecibo Inter TV, informando desde el teatro de nuestra universidad. Recuerda que donde quiera que estés, Arecibo Inter TV.